Tengo tu. La mirola también la tenía todavía. El ataque del soplador. Joder, más que me ha ido. Vale, lo tienes, ¿no? Cógelo. ¿Cuánto dirías que cuesta? Ah, coño, es que si lo decimos, dejamos un mal al chaval. Esto, yo no quiero más redondico. Y encima sí que yo muy contento con el negocio que había hecho. Ay, mira, niño. Espera. 30 pavos. Sí, te lo juro por mi hijo. Sí. Cámaras no, por favor. Tú no mires. A ver, vale, no piden por aquí de comida y eso. Hay 6, no, 8 litros, ¿no? Ayer se nos acabó. Sí, qué bonito es cuando hay dos machos y una sola hembra. Es como. Pero este es hermano, este no tiene por qué cabrearse. Ahora mismo, vale. Muy bien. ¿Empezar? Pues justo para. Ayer acababa tarde de trabajar y. No, para el re. Para continuar en. Eso. Las baterías en la vendedora, una cadena que es sencilla, una cadena de bici. ¿Qué más quieres? Los dientes siguientes. Claro. ¿Ya? ¡Carga! No, carga tú, que yo ya sí eso voy después. Por aquí, hasta allá. Tengo ganas de ver, a ver qué tal es que ha salido. ¿Qué ha acontecido? No me jodas. Me ha pegado, pero entró el pie, pero de vellón. Que le ha caído el casco de cubo en el pie. Vale, quítate el. Y a ver si tiene un. Aquí te han mirado muy mal hoy, Sí. Sí. Ya no come. Es que es agradable. Y el demonio rojo. Buenas manos. Gracias. Dos rápidos. Bueno, gracias, os daría un abrazo, pero estoy... Nada. Déjalo para el tío. No me quemes el gorro, no te lo mosquete. Mira que te excomulgo, pero directamente, vamos. Va a la hoguera. Una pena. ¡Lucio! Toma, eso coge tú, yo no. Eso es para ti. Averíguate. Espérate, ya estáis la foto y salen dos o tres a la vez. Así que estáis menos carrete, ¿no? Cada clase, sí. Dale gracias al carrete. Dale. Espera, a que se sienta Jacob. Oye, así todo el mundo sabe quién es. Está a la vista. Jacob, ¿te quieres sentar? Nuevamente en una algarada con los moros. Y dándose cumplimiento al testamento de este hombre, su hijo, Pedro Fernández de Azagra, que era un chiquillo de unos 4 o 5 años, fue llevado al convento de Uclés, educado por los frailes santiaguistas en el arte de la guerra y en las costumbres de cualquier buen caballero cristiano, y llegado el momento, en la fecha que nos ocupa, febrero de 1217, cuando el joven noble ya había alcanzado la veintena, la Orden de Santiago se niega a restituirle todos sus privilegios y las tierras en el señorío de Albarracín. Ante lo cual, López Barea, mayordomo de la Casa de Azagra, interpone ante el arzobispado de Toledo y ante el papado un pleito, pidiendo que se cumpla el testamento de este hombre y que se le restituyan todos los territorios. Vas a hacer un pequeño ejercicio de sucesión cuando lo quieras. Consiste en sacarlo de la pelea aquí delante, hasta aquí, y en coger la mano hasta la cadera de atrás, ¿vale? Así, venga, hazlo. Así, espérate. ¿Cómo? Tiene que ser pesado para poder aguantar el impacto. Thank you.
Dice, mira quién lo dice. ¿Ya?